Ya se encuentran instaladas las 5 nuevas cámaras de televigilancia que se unen a las ya existentes, haciendo un total de 41 dispositivos en todos los Andes, a la espera de las 5 nuevas más. Los municipios no podemos bajar los brazos independiente del nivel de indicadores ni nivel de delitos que tengamos. Y es por eso que nosotros hace varios meses nos planteamos un plan que tiene que ver con ser coadyuvantes con las policías y con el gobierno para efectos de bajar las sensaciones de inseguridad. Los 5 puntos estratégicos y en vías estructurales son Avenida Argentina, Plaza del Cobre, Esmeralda Poniente, Circunvalación Juan Pablo II, Avenida Santa Teresa, Elías Fonsea, Circunvalación Sur, Agua Santa, General del Canto y Mateo Díaz. Mucha circulación también de autos que a alta velocidad también, y también hay delincuencia, hay drogadicción. Es un proyecto financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, postulado por el municipio gracias a las políticas de nuestro alcalde, y consigue una inversión de aproximadamente 75 millones de pesos en estos 5 puntos. Esta cámara para nosotros es el comienzo de algo, porque yo sé que falta mucho más por hacer para la seguridad de nuestra zona, que es Villa Loacacio, Villa Sarmiento y Cacique Vitacura, que se ha vuelto un lugar bien complicado, sobre todo en la noche. Nos permiten obtener información base para poder tener nuestro patrullaje preventivo mixto junto a carabineros y recorrer los diversos sectores de la comuna. Nosotros habíamos hablado y también nosotros estamos esperando también hacia adentro, hacia el interior de las poblaciones también tener este tipo de tecnología.